carga del sistema operativo a módulos Premium TSX ETY. El primer paso para realizar la carga del sistema operativo o firmware a módulos Ethernet de la gama Modicon Premium es habilitar la herramienta OS Loader. La herramienta OS Loader forma parte del grupo de programas instalados con Unity Pro. La primera ventana de la herramienta nos indicará su versión. Seguidamente, deberemos seleccionar el driver de comunicaciones a través del cual desearemos cargar el firmware al módulo seleccionado. En el caso de los módulos Ethernet, ese driver debe ser el FTP. También en el caso de los módulos Ethernet, el siguiente paso será indicar a la herramienta la dirección IP y la dirección MAC de dicho módulo. Con estos datos se procederá a establecer comunicación con el módulo. Una vez dicha comunicación esté establecida, se puede verificar cuál es su versión actual. Seguidamente, se ha de seleccionar el fichero correspondiente al firmware que se desea cargar en el módulo. Dicho archivo tendrá la extensión .bin. En el siguiente paso, la herramienta OS Loader verificará que dicho archivo es compatible con el módulo al cual se está conectado. Finalmente, se procederá a la descarga del firmware. Dependiendo del módulo, la descarga de su firmware puede durar varios minutos. Una vez finalizada la carga del firmware, el módulo ya está actualizado. Desde los siguientes enlaces podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos.